con mi compañero de Hora Cero, Pedro Ortiz, hoy jueves, un día después de la rueda de prensa tan extensa y tan detallada, y hay que decirlo también, pero tan confusa, del fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero y sus subordinados y el papá de Devani, que nos llenó más de dudas que de certeza. A ver, Pedro, tú estuviste aquí desde antes del 21 de abril, jueves, cuando se encontró Devani. Así es, estuve desde el sábado, fue, si no me equivoco, 16 de abril, fue la primera vez que llegué a este lugar y había un campamento. Aquí se reunían los padres de Devani, había diferentes horarios, pero este era el punto preciso donde todos los días se reunían y de aquí se trasladaban a otros lugares. Aquí a unos cuantos metros de las cisternas. De donde se localizó el cuerpo de Devani. Tengo varias dudas, antes y después de la rueda de prensa de ayer. ¿Tú viste binomios, perros que entraban a buscar? Porque recordemos que hubo al menos tres incursiones, tres revisiones en el motel con perros detectores de, me supongo que de personas, de perros entrenados especialmente para búsquedas. Se habla de cuatro, de cuatro incursiones, sin embargo, yo tenía conocimiento solo de una, que fue el 12 de abril puntualmente, y ese día, como no estuve presente, no vi ningún binomio canino. Sin embargo, en los días posteriores, del 16 hasta que el cuerpo se encontró, yo solo en dos ocasiones pude ver dos binomios caninos. Sin embargo, uno era de particulares, eran una pareja de primos quienes vinieron, y fue precisamente el sábado 16, estuvieron aquí en este punto, y de aquí se trasladaron a otros municipios, creo que fue Suárez o El Carmen, pero simplemente fue esa vez no buscaron dentro del hotel. Y la segunda vez, si no me equivoco, fue el miércoles 20, fue un día antes de que encontraran el cuerpo de Devani, y lo observé justo al costado de esta instalación del motel Nueva Castilla, en una construcción abandonada donde también habían revisado dentro de una cisterna. Esa fue la segunda vez que yo vi un binomio canino. Yo, hasta donde tengo entendido, de esas tres incursiones mínimo de revisión, sin orden de cateo, porque así lo permitió los propietarios, no vi ningún comunicado. O sea, no hay detalles de oficiales, vaya, un boletín que le llamamos nosotros de la fiscalía sobre qué encontraron, qué hicieron. O sea, no, tú no recibiste ningún comunicado de la fiscalía, yo tampoco. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué todo fueron suposiciones, filtraciones a la prensa? ¿Qué pasó? Se habla de que no fueron cateos propiamente establecidos o ordenados por un juez, sino de revisiones a consentimiento del propietario de este inmueble. Entonces nunca dieron a conocer los detalles, qué buscaron, dónde buscaron. ¿A dónde llevaron los perros? ¿Si ladraron o no ladraron? No. ¿Si fueron pecho tierra, así como los vemos en las películas? No hubo ningún detalle de eso. Sin embargo, sí se hablaba, era puntual, de esas tres o cuatro revisiones que se habían hecho al interior del motel. A ver, tenemos información de personas con experiencia, Pedro, en rescate, en búsqueda de personas desaparecidas, ahogados, de que no es lo mismo un perro entrenado para detectar droga o explosivos a un perro entrenado para detectar el olor de una persona viva o de un cadáver. Pues, ¿tú tienes información de que los perros que tú viste, los pocos perros, o que tiene la Agencia Estatal de Investigaciones o la Fuerza Civil, eran perros especializados para buscar a Devani? Jamás se habló de eso, licenciado. Simplemente se decía que se utilizaban estos binomios caninos, pero no se especificaba si eran especialistas en detectar droga, en detectar explosivos o en detectar olores de personas. Porque si estaba aquí el campamento, si aquí tuviste unos perros que llegaron aquí, pues estaba aquí el cuerpo, si eso fue a partir del 16, 17, 18, pues esos perros, hasta tengo entendido, lo hemos escuchado en una entrevista de una persona especializada, experta y propietaria de un perro que detecta olores de personas vivas y cadáveres. Esos perros, Pedro, sabemos que hasta pueden detectar a una persona ahogada a 50 metros de profundidad en una presa
o en un río, o en una cisterna, vaya. Y esta cisterna no tenía más que 4 metros 40 de profundidad, tiene. Por las experiencias que tenemos, te digo, no soy perito en la materia, pero por la experiencia de tanto tiempo que hemos manejado este tipo de situaciones, debió haber, si era un perro entrenado para localizar personas o cadáveres, personas fallecidas, inmediatamente, o sea, después de 2-3 horas de que fallece la persona, ya empieza a emanar gases, el perro lo puede detectar, y más en un espacio confinado por la concentración que hay de gas al interior de la cisterna. ¿Se puede dar el caso en este tema de Devani, que llevaron perros no preparados, no especializados o no entrenados para ese tipo de trabajos y llevaron perros para detección de explosivos, de droga? Mira, todo dependiendo de la situación, de si tienes el área a favor, tienes el área en contra, pero un perro bien entrenado te pudiera asegurar que arriba de 800 metros, un kilómetro, nosotros hemos detectado cuerpos de personas ahogadas en el río Bravo. Subimos a las unidades caninas en las lanchas y hemos tenido la fortuna siempre hemos tenido respuestas favorables de los perros a distancias de arriba de 800, un kilómetro. Te pueden encontrar, localizar hasta una persona hasta 5 o 6 metros de profundidad si ha sido enterrado, ya sea por cuestión mecánica o manual, por medio de palas o con un trascabo o algo. Digo que la emanación de gases que produce el cuerpo, el perro lo detecta a unos 6 o 7 metros de profundidad. Pero debajo del agua no puede nadar. Y es algo de lo que se pone en duda estas declaraciones que emite la autoridad, el fiscal o las personas que están bajo su cargo, porque precisamente un día antes aquí estuvieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones con binomios caninos que presuntamente son especializados y no detectaron el cuerpo de Devani. Y estamos hablando que se ubicaban a 50, 60 metros. ¿Cuántas veces lo hemos visto, Pedro, en películas? O bien en la vida real, en los terremotos. O sea, esos perros te encuentran y escuchan ruidos o los olores, respiran olores. Vaya, también hemos visto, de lo que venimos platicando ahorita en el camino, o sea, si tuvo el apoyo la Agencia Estatal de Investigaciones de Fuerza Civil, cada 16 de septiembre, 20 de noviembre, nos presumen unos perros, unos binomios. O sea, ¿qué onda? Vaya, ¿qué pasó con esos perros? Tal vez se trate de binomios jubilados, no sabemos. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no los utilizaron? O si se utilizaron y no son expertos. Hay muchas interrogantes, pues que, como usted bien lo dijo, en la rueda de prensa, más que cerrar o concluir esas preguntas, despejan todavía más dudas. ¿Qué errores se cometieron la fiscalía? ¿Qué dudas, qué ineptitud también se vieron en todo este proceso de búsqueda? Así es. Es precisamente el día 21, el jueves 21 de abril, se emitió un comunicado por parte de la fiscalía donde se daba a conocer que el operativo inició alrededor de las 6-7 de la tarde y que iban a tardarse poco más de 3 horas en extraer el cuerpo y que se iban a utilizar buzos expertos de protección civil para llevar a cabo esa maniobra, licenciado. Ahora, posteriormente dan a conocer que es una fosa de 4 metros y que el agua solamente estaba a un nivel de 90 centímetros. De 90 centímetros. Ociel Martínez, que nos va a explicar, buzo certificado, que ha participado en operaciones. A ver, algo tan básico y tan elemental. Cuando el motel empieza a ser un lugar sospechoso, por la cercanía con la empresa Alcosa, por la cercanía con la calle que da a las quintas, cuando empiezan a inspeccionar, Pedro, tú estuviste aquí, el motel, la primera vez, el 12 de abril, que no era básico elevar un dron, de esos que se venden en Soriana, ¿verdad? No necesitamos un dron de alta tecnología, 4D, un dron afuera de esta barda, que sobrevolara 3-4 metros para ver las tres fosas, cisternas. Sí, o sea, son cosas que no nos explicamos y que nos preguntamos por qué teniendo tanta tecnología o rastrear el celular, que después dicen que estaba debajo del agua, pero pues sí, como usted bien lo menciona, utilizar un dron en esta parte.
gente elevando y dándonos cuenta de que existen lugares donde posiblemente pudiera encontrarse un cuerpo o alguna persona, es inexplicable que no se hayan utilizado. Ah, pero como el 12 de abril, cuando hacen la primera inspección, primero pues no detectan las fosas, las cisternas o las fosas sépticas. Y antes de eso, ¿por qué no elevan un dron? Por el amor de Dios. Vaya, tú viste ahorita lo que hice. A ver, vamos a pasar esta parte del video donde no se necesitaba ni un dron. Simplemente o una escalera para apoyarla en esa pared. Una escalera básica, esa que tenemos en la casa. O usar una llanta vieja. Y vamos a ver este segmento que acabo de grabar y demostré que no necesitamos tener aquí un Sherlock Holmes, un investigador del FBI, de la CIA, de Scotland Yard, para ver el mismo día que empiezan a catear, a revisar este motel, pues de haber subido esa llanta, treparse ahí y ver que había tres cavidades sospechosas de que hubieran aventado ahí a esta muchacha. Tiempo. Como podrán ver, estoy encima de una llanta, aquí junto a la barda perimetral del motel Nueva Castilla. Aquí al fondo se ven las tres entradas de las cisternas, donde en una de ellas cayó Devani, supuestamente, según la versión de la fiscalía. Y bueno, aquí empiezan las deficiencias, las dudas de la autoridad de la fiscalía de Nuevo León, porque no se puede uno explicar cómo cuando el 12 de abril, que se reporta la primera revisión de agentes ministeriales apoyados por Fuerza Civil de Nuevo León, no pudieron haber colocado una llanta. Ya olvídense de una escalera común y corriente recargada en la barda, y haber visto pues que existían tres huecos, tres entradas de cisternas o fosa séptica, como se pueden ver allá al fondo. Primera deficiencia, primera ineptitud, primera gran duda. ¿Cómo desde el día 12 no pudieron haber hecho esto tan simple como subirse a esta llanta vieja y haber visto esas tres fosas? ¿Por qué pasó desde el 12 que se hizo la primera revisión, después de un total de 3 o 4 hasta que llegaron el 21, jueves 21, a localizar el cuerpo? ¿Cómo la fiscalía no hizo esta maniobra, que no merece más que subirse aquí? No hay que tomar cursos de investigación y ver series y tutoriales, algo tan simple como apoyarse y ver por encima de la barra. Exactamente, o sea, la rueda de prensa de este miércoles genera más dudas que certeza, que claridad. Que Devani se tropezó, que Devani murió por el golpe, del golpe contuso en la cisterna, pero que cae viva, que no tiene agua en los pulmones. Una persona que cae y no tiene agua en los pulmones en una fosa, en una cisterna, es porque está muerta. O sea, no puede ni respirar, o sea, no se está metiendo agua, no está respirando. Sí, es otra de las dudas que persiste, porque se habla de que ella murió por una contusión profunda de cráneo. Eso es lo que nos dieron a conocer las autoridades, y se habla de que ella cayó accidentalmente. Entonces, ¿a qué hora recibió ese golpe? ¿Fue antes? ¿Cayó muerta? Si cayó viva, ¿por qué? ¿En qué momento se dio ese golpe tan intenso que le provocara la muerte? O si no sucedió así, cayó viva, ¿por qué no gritó? ¿Por qué no pidió auxilio? Sabemos que es un lugar a lo mejor no muy concurrido, pero que sí hay trabajadores y que hay personas que llegan hasta este punto. Y que después supimos que había cámaras que grababan, que no eran cámaras de monitoreo, eran cámaras que grababan. Pero bueno, el tema de los videos, pues ya habíamos visto toda la polémica. Y quiero ser reiterativo, Pedro, que estamos aquí en el Hotel Nueva Castilla por esas dudas que me empezaron a generar ayer de estos expertos que decían que un perro bien entrenado, que encuentra cuerpos vivos en escombros después de un terremoto, o ahogados, o personas en situación de una presa, de un río, pues pueden detectar olores y detectar algo hasta 50 metros de profundidad.
Entonces, ¿qué perros trajeron aquí, Pedro? En tres incursiones, en cuatro. O sea, tú ya lo dijiste. Vimos un perro aquí, vimos otro perro allá en particular. O sea, y esos perros de Fuerza Civil que nos presumen en los desfiles del 16 de septiembre, del 20 de noviembre, ¿están jubilados o perdieron el olfato? ¿Están cansados? O sea, porque si esos perros que entraron aquí desde el de abril 12, entran, pues, si no la primera ocasión, porque todavía no me emitía olores de avenida, la segunda incursión, pues inmediatamente hubieran detectado el olor de Devani, por el amor de Dios. Sí. No estaba a 50 metros, no estaba a 40 metros, estaba a 90 centímetros del agua. No necesariamente detectan el olor de una persona muerta. No. Lo vemos en el ejemplo de nosotros cuando llegamos a nuestras casas. Bueno, al menos yo tengo una mascota que estoy a 30 metros y sale a recibirme. ¿Por qué? Porque percibe el olor de nosotros. Y de aquí a ahí son, Pedro, son 7 metros, 8 metros. 8 metros, 8 metros. Ah. 50 metros aproximadamente de donde estaba el campamento, donde todos los días llegaban los papás de Devani. O donde estaban los agentes ministeriales. O incluso un día antes, el miércoles, donde estaban buscando 50, 60 metros, llegaron, ahí sí aprecié un binomio. ¿Por qué no lo detectaron? O sea, ¿qué deficiencias? Bueno, ya sabemos que esas deficiencias llevaron al despido vergonzoso de ayer de dos fiscales, el de antisecuestros y el de personas desaparecidas, porque era imposible sostener tanta ineptitud, tanta deficiencia, sí, de lo que pasó. Y eso es lo que los lleva ahora a estar siendo investigados, ¿no? Porque, como usted bien lo dice, existe una llanta, incluso en las camionetas que se paraban, aquí a un costado, puedes haber trepado. En las de Fuerza Civil se pudieron haber subido. Oye, ¿sabes qué? Hay tres cisternas ahí o tres registros. Bueno, esta historia de Devani va a dar para mucho. La verdad que cada vez que abren la boca los funcionarios, cada vez que filtran a la prensa un video, cada vez que hacen tour en las televisoras con los con el chofer, con las hermanas, con el papá, cada vez complican más. Y cada vez se va a llegar, difícilmente se va a llegar a la verdad de lo que pasó con Devani Escobar. Gracias, Pedro. Gracias, hasta luego.